Hace 60 años, una de las más grandes obras del cine español se alzaba con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. La historia de su rodaje es tan apasionante como la propia película, y que se filmase en España 15 años antes de la muerte de Franco, da para hacer otra película. En 1960 hacía más de 20 años que había terminado la Guerra Civil Española. Todo ese tiempo llevaba Franco en el poder, el mismo que Luis Buñuel en el exilio. El director aragonés, que había declarado que si algún día se perdía no lo buscaran en México, terminó eligiendo precisamente ese país como destino profesional. Tenía 60 años, y su carrera mexicana incluía ya bastantes películas memorables, como Los Olvidados, Él o Nazarín. Fue entonces cuando se le ocurrió que ya era hora de volver a rodar en su país de origen, y presentó a las autoridades un guión que tomaba su título de una santa medieval, pero que transcurría en la España de aquel momento. Considerado persona non grata por el régimen franquista, después de su intervención del lado republicano en la Guerra Civil, no parecía fácil que Buñuel regresara a España. Sin embargo, la cosa no resultó tan complicada. Paco Rabal, al que Buñuel llamaba cariñosamente sobrino, y que era una estrella del cine patrio, fue la ayuda definitiva para que el visado estuviera listo rápidamente. Las autoridades vieron con buenos ojos su regreso, ya que les permitía dar una imagen de cierta apertura hacia el exterior. Los miembros más combativos del exilio republicano lo pusieron verde, pues lo consideraban un traidor por haber accedido a trabajar en la España de Franco. La joven actriz mexicana Silvia Pinal quería trabajar con Buñuel a toda costa, por lo que ella logró convencer a su marido, Gustavo Alatriste, un adinerado empresario, para que produjera un guión que Buñuel iba a rodar en España, y que se llamaba Viridiana. Para el papel del viejo caballero que deseaba su sobrina, Buñuel escogió a Fernando Rey. Con el tiempo acabaría convirtiéndose en su actor fetiche, pero en aquel entonces no le conocía apenas, y le eligió simplemente porque le gustaba como había hecho de muerto en una película de un año atrás. Para el grupo de pordioseros, el director eligió excelentes secundarios, aunque alguno de los mendigos lo era de verdad, como el inolvidable leproso al que Buñuel encontró en el metro de Madrid. El guión de Viridiana fue escrito por Luis Buñuel junto a Julio Alejandro, y está basado en la novela Alma de Benito Pérez Galdós. La primera versión del guión fue rechazada por la censura franquista, pero el guión final se salvó con pocos cambios. El más famoso de ellos afectaba al final de la película. Según la primera versión, Viridiana llamaba a la puerta de su primo, él abría y ella entraba, cerrando la puerta de la habitación. Esta idea escandalizaba a los censores, que en cambio aceptaron sin problemas un final alternativo en el que Viridiana, Jorge y Ramona jugaban una partida de tute a tres, sugiriendo una posibilidad mucho más osada. Ambos finales fueron rodados y al final se quedó el aprobado por la censura porque a todos les pareció mucho mejor. Buñuel, que no era un hombre dado a los excesos sentimentales, estaba emocionado por haber regresado a su país. Pese a adorar los bares y coctelerías, durante el rodaje llevó en Madrid una vida muy tranquila junto a su hermana Conchita. Ambos se alojaban en la Torre de Madrid, en Plaza España, entonces un modernísimo rascacielos recién edificado. Y bueno, pues Buñuel tomó la decisión en el año 60 de volver a España, ¿no? Y uno de los primeros viajes que hizo, desde Madrid fuimos a Cuenca, y fue un viaje muy, muy emocionante. Yo lo recuerdo muy emocionante porque a mitad del camino nos paramos y recuerdo que salió, estaba el campo, había unas ovejas lejanas y la luz era bonita, pero tampoco demasiado, ¿no? Y se puso a llorar Luis, que era un hombre duro, que no lloraba fácilmente, ¿eh? O sea que, y a partir de allí, yo tengo fotos de Cuenca del año 60, y a partir de allí se inició la posibilidad de hacer Viridiana, que era un proyecto de Alatriste, que venía de México, y que Buñuel ya quería hacerlo en España, ¿no? Buñuel era un director muy eficiente y no hubo grandes incidencias durante el rodaje, excepto las del grupo de pobres auténticos que interpretaban algunos de los personajes. Silvia Pinal explicaba que, durante la filmación de una dramática escena, uno de estos actores no profesionales traía los tirantes sucios porque había olvidado recogérselos al ir al baño. Al entrar en plano apresuradamente con los tirantes a su aire, acabó bañando a los actores, ustedes ya saben de qué. Tras el rodaje, tanto Buñuel como los productores sabían que tenían una bomba entre las manos, y que esa bomba no iba a pasar los controles institucionales. Así que en los pases privados que organizaron ante las autoridades, presentaron una copia del trabajo sin las escenas más conflictivas. La Junta de Productores Españoles no tenía ninguna objeción moral sobre la cinta. En cambio, la consideraron artísticamente insuficiente, y por ello se negaron a presentarla en Cannes. Además, el plazo de las candidaturas venció antes de que la película estuviera definitivamente montada. Por suerte, el propio festival invitó a Viridiana a competir, y rumbo a Cannes salió de España una copia con la versión definitiva, que ninguna autoridad nacional había visto. La película fue presentada el último día del festival y tuvo una acogida excepcional. Tanto es así que el jurado, que ya tenía decidido los premios, volvió a reunirse para otorgar a Viridiana la Palma de Oro, un premio nunca antes conseguido por el cine español. Buñuel no estaba presente, así que José Muñoz Fontán, por entonces director de cinematografía, salió a recoger el premio con gran satisfacción.
Al día siguiente, el Observatore Romano, el periódico del Vaticano, publicó un artículo donde acusaba la película de cruel y blasfemo, y solicitaba la excomunión de sus artífices. La aparición en pantalla de una navaja con forma de crucifijo y una larga secuencia en la que los mendigos montan una fiesta que culmina con un paralelismo de la última cena de Leonardo da Vinci fueron los principales motivos del escándalo. Todo esto ponía en un lugar muy comprometido a España y al propio Franco, que se consideraba a sí mismo poco menos que el gran paladín del catolicismo. El primer damnificado fue Muñoz Fontán, a quien destituyeron de inmediato por recoger el premio. Acto seguido, la película fue prohibida en España, encargándose la destrucción de todos los negativos. Todas las copias fueron destruidas salvo un negativo que consiguió salvarse milagrosamente. Por fortuna, Silvia Pinal logró escapar a México con la última copia de la película, salvándola así de caer en el olvido. Con bandera oficial mexicana, pese a que su director y mayor parte del reparto eran españoles, llegó a estrenarse internacionalmente. En cambio, en España, la película se había convertido en un tema tabú. La prohibición no solo afectaba a la proyección de la película, sino a su simple mención. La prensa no podía hablar de ella, ni del premio recibido en Cannes. Era como si nunca hubiera existido. La película no se estrenaría en nuestro país hasta 1977, ya muerto Franco y con un nuevo cartel de Iván Zulueta. Para entonces, hacía mucho que Viridiana había sido considerada como una de las películas más importantes realizadas por Luis Buñuel. Las autoridades españolas tardarían en reaccionar 5 años más, y no sería hasta 1982 cuando le fue reconocida la nacionalidad española a Viridiana. La secuencia de la última cena es la más recordada, aunque hoy todos reconocen muchos otros tesoros en el guión de la película. Eso por no hablar de la fuerza de sus imágenes. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete si te interesa el mundo del cine. Nos vemos en la próxima.